Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de las futuras negociaciones que va a haber después del 28M. Dice la noticia, la negociación global que impondrá Vox tras el 28M genera división en el PP. El Partido Popular y Vox se preparan para la negociación política que seguirá la cita con las urnas el 28 de mayo. Aunque la campaña electoral distorsiona los mensajes que lanzan ambos partidos para marcar perfil propio, lo cierto es que sus equipos tienen claro que les tocará sentarse a hablar si quieren mantener o ganar gobiernos. Señor Dalmau, ¿vos quiere hacer una negociación global, mientras que el Partido Popular querrá hacer una negociación partido a partido, digamos municipio o comunidad autónoma a comunidad autónoma? En estos casos, ¿qué es lo que le vendría mejor tanto a un partido como a otro? ¿A vos le vendría mejor la negociación global y al Partido Popular ver, digamos, los acuerdos puntualmente para de alguna forma también pues intentar sacar a tener apoyos externos, como tuvo en su momento la señora Ayuso? Efectivamente, desmarcarse el Partido Popular de la línea de Vox es, le interesa, porque evidentemente quieren llevar una línea muchísimo más centrista, y Vox lo que intenta es englobarles directamente a través de una línea más conservadora. Evidentemente el Partido Popular y Vox en este momento se necesitan, son dos bloques que en este momento tienen que sumar. Nos estamos jugando unas elecciones generales, las primarias son las municipales, pero no nos olvidemos que muchas capitales de provincia, incluida Valencia, incluida otras muchas, dependen de la conjunción de ambos bloques, ¿no? Es inmediato, es prioritario y es sistemático la necesidad en este momento de echar a la izquierda de donde se encuentre, sea de los diferentes gobiernos municipales y llegar directamente a echarlo de los gobiernos regionales también, ¿no? Para centrarnos posteriormente en una lucha a nivel nacional para echarlos del gobierno nacional. Evidentemente se tienen que poner de acuerdo cada uno desde su punto de vista, pero evidentemente beneficia a quien beneficie una negociación puntual o una negociación general. Lo que nos beneficia a los españoles, que es lo más importante, repito, no lo que le beneficia a los partidos políticos, sino lo que beneficia a los españoles, es que se pongan de acuerdo para echar de los gobiernos municipales, de los gobiernos regionales y del gobierno nacional a toda la izquierda y a toda esta extrema izquierda independentista que nos está gobernando y llevando a la ruina.